Para solucionar el desabasto de leche en Baja California e implementar estrategias de reproducción de ganado óptimo genéticamente, un grupo interdisciplinario de investigadores de la UABC actualmente desarrolla un proyecto de mejora genética en ganado lechero vacuno. Coordinados por Rafael Villangulo, los investigadores del Instituto de Ingeniería y del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias tienen por objetivo generar nuevo ganado mejorado genéticamente. Y bueno, la intención, el propósito del proyecto es generar estrategias basadas en el análisis del genoma de las vaquitas y de los sementales para hacer mejora genética y con esto hacer a los animales más adaptados a las condiciones climáticas, más resistentes a las enfermedades típicas de la región y que sean más productivos. Los avances hasta el momento consisten en la extracción del ADN de alrededor de 120 animales, 60 vacas Holstein y 60 sementales de 4 razas distintas. Un total de 10 ranchos lecheros participan en el programa, provenientes de los valles de Trinidad, San Felipe, Mexicali, Ensenada y del modelo experimental del Instituto de Investigación en Ciencias Veterinarias de la UABC, a donde acudimos para constatar el proceso, el cual inicia con la extracción de las muestras en el establo. Este modelo experimental, que coloquialmente lo conocemos como establo, tiene básicamente tres funciones fundamentales, ¿no? Investigación, docencia y producción. Y el programa de mejoramiento genético es un programa constante que tratamos de estar a la par de la tecnología. El total del hato ya fue muestreado, el DNA ya está congelado, está guardado para en un momento determinado secuenciarlo. Una vez extraída la muestra, es llevada al laboratorio de biología molecular, donde se extrae el ADN. Toman las muestras, ya ellos tienen ya identificados los hatos donde están tomando las muestras y todo, nos las traen y aquí las procesamos primero, la extracción del DNA total. Después de eso, las ponemos en unas plantillas especiales para poder genotipificarlas y a partir de ahí viene el análisis después de bioinformática, todas las variaciones, cuáles son y tratar de correlacionarlos, ¿no?, con datos productivos, ¿no? Pues este proyecto es un proyecto muy importante, ¿no?, y está en la frontera del conocimiento en esta área. Una vez extraído el ADN y llevada a cabo la genotificación, el Departamento de Bioinformática del Instituto de Ingeniería realiza los análisis de la información. Una vez que tenemos esta información digitalizada, utilizamos algoritmos matemáticos y bioinformáticos para medir el efecto simultáneo que está teniendo cada uno de estos marcadores en el rasgo productivo que nosotros queremos. Por ejemplo, sacamos un valor genómico para producción de leche, un valor genómico para la resistencia a cierta enfermedad o para encontrar un gen que tiene que ver con el estrés calórico, por ejemplo. Con esto generamos un valor genómico para cada animal y hacemos un ranking. Y así encontramos cuáles son los sementales y las vaquitas que traen la mejor genética. Con esto generamos las estrategias de qué cruzar un semental, qué semental con qué vaquita y empezar a generar progenie, donde la progenie tiene una probabilidad de ser más apta y de ser más productiva mayor a una cruza normal. Especialistas en reproducción y salud del ganado bovino colaboran identificando en el ADN de los animales fallas genéticas que limitan su reproducción. Tuviésemos, por ejemplo, en el caso de las hembras y que se debe a la presencia de un gen recesivo, por ejemplo, la enfermedad de aplasia segmentaria de los conductos de Müller. Entonces andamos buscando la presencia de este gen recesivo en el análisis genómico. Fallas en el desarrollo del aparato reproductor, tamaño de los ovarios, el mismo útero que no logra desarrollarse de acuerdo con la edad. Esa es otra de las fallas que se pueden obtener analizando la genómica. Y en el caso de los toros, por ejemplo, la misma producción de semen, algún gen que limita, por ejemplo, el desarrollo testicular, y algunas anormalidades, por ejemplo, en el órgano copulador. Otra de las funciones que se busca con el análisis genómico es el identificar vacas superiores con respecto a producción y tolerancia al entorno climático, pues se estima que se pierde hasta el 50% de su capacidad reproductiva debido al estrés calórico y otras patologías. Pero la incógnita que nosotros tratamos de despejar es por qué algunas de las vacas que están en el mismo corral, algunas a las horas más calientes del día siguen comiendo y no bajan su producción. Entonces, comparándola con las otras vacas que sí se ven afectadas por el efecto climático, queremos identificar dentro de su genética qué es lo que las hace más resistentes a las otras. Villangulo adelantó que en el año 2015 nacerán los primeros becerros totalmente generados bajo el esquema de selección genómica y serán evaluados desde que nacen para proyectar si serán productivos o no. De acuerdo a Villangulo, esta investigación impactará notablemente a la región. Vamos a mejorar la producción de leche, vamos a hacer que el costo
para evaluar los animalitos, los sementales, e incluso para generar vaquillas de reemplazo, se reduzca hasta en un 90%. Y en sí, la producción puede aumentar hasta un 50%, y de una manera, en un tiempo mediano, o sea, en un mediano plazo. Y partir de aquí para empezar a hacer mejora genética continua bajo planes estratégicos continuos y constantes de mejora y de producción, y generar la base ya de genética adaptada a la región para que la producción de leche sea mejor, incluso de carne, ¿no? Y de todas las especies a donde apliquemos también estas técnicas. Con información e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com.